Bueno, vamos a trabajar el día de hoy este texto de Frederick Lordon, Capitalismo, Deseo y Servidumbre, Spinoza y Marx. Y para eso contaremos con dos excelentes expositores, Gabriela González Ortuño, quien es doctorante en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos. Está muy avanzado su trabajo y creo que el trabajo que hoy comentamos entra en el dominio, digamos, de sus temas de preferencia, y por eso nos pareció interesante escuchar su reflexión. Después cerrará la parte de exposiciones el doctor Gerardo de la Fuente Lora, quien es el coordinador del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, autor de varias publicaciones, y quien consideramos también, y por eso le dijimos hace rato la invitación, podrá ofrecernos una intervención bien informada de ambos autores, y creo que el enfoque que se ofrece en el libro es suficientemente sugestivo como para propiciar una reflexión de ambos, que es lo que buscamos aquí promover, ¿no? Entonces comenzamos, le doy la palabra a Gaby. Muy bien, hola a todos, qué bueno que están aquí. Ojalá que se abra un diálogo interesante a partir de este texto. A mí me llamó mucho la atención el texto de Frederick Lordon, porque él dice, ¿no?, lo que busca es combinar un estructuralismo de las relaciones y una antropología de las pasiones, que me parece que es lo que intenta es llenar al marxismo, dotar al marxismo de algunos temas que no habían sido tan profundamente tocados, que son los afectos, las pasiones, que además tienen que ver con los flujos de poder. Voy a hacer así como un breve resumen del texto para después una de las cosas que también me llamó la atención a lo largo del texto es que tiene muchas referencias a autores que apenas nombra, ¿no?, que han trabajado sobre temas muy parecidos, como el caso de Deleuze, ¿no? Hay una mención a Deleuze en todo el texto, hay una mención al psicoanálisis en todo el texto, y además la mención de Deleuze es para criticar su lectura de Spinoza, aunque muchos de los postulados que va a desarrollar a lo largo del texto tienen que ver con la propuesta deleciana, la cuestión del psicoanálisis también, ¿no? Dice, no estamos de acuerdo con la postura del padre entre el patrón y el empleado, sin embargo, mucho del desarrollo acerca del investimento, de los afectos, de las potencias, tiene que ver también con psicoanálisis. Podría hablar de cuestiones de forclusión y de performatividad, que tampoco no lo dice con esas palabras, sin embargo desarrolla al hablar de la relación entre dominado y entre asalariado y empleador. Y me parece también que es una apuesta política del autor, ¿no? Se está desmarcando, por ejemplo, pienso, ¿por qué no habla de psicoanálisis? Yo creo que el que se ha ocupado del marxismo desde el psicoanálisis es Žižek, ¿no? Entonces yo creo que busca desmarcarse un poco de eso en las cuestiones de la moneda y del dinero, que además Žižek ha trabajado muchísimo desde la idea del fetichismo. Empecé también a investigar quién era un poco Frederick Lordon, entonces me di cuenta que es como el intelectual el que está ahí en los movimientos en la huelga general, en lo que se pretende una huelga general en Francia. Hablo al final, porque es ya muy francés en algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, la propuesta del autor es hablar desde Spinoza a partir de las potencias. Entonces va a utilizar algunos conceptos que utiliza Spinoza, como conatus. Conatus es una potencia de ser, es una energía de deseo, que en otras cuestiones se llamaría pulsión, ¿no? Pulsión para el psicoanálisis, potencia para Deleuze, flujo de poder para Foucault,
que también solo hace una mención breve a Foucault, ¿no? Acerca del poder, pero está además, pero además se ve que los ha leído y que está tomando muchas cuestiones de ellos. Eso es lo que a mí me hace un poco de ruido, porque además la propuesta es interesante. Lo que él hace es analizar cómo se dan los afectos en una relación de servidumbre. Entonces lo que analiza es la empresa neoliberal. Entonces habla para Lordon, la jerarquización, la precarización y las pasiones tendrán que ver con la división excesiva del trabajo, porque eso implica que hay hay mediaciones múltiples entre lo que un sujeto desea y el objeto deseado. A partir de todos esos, bueno, a mí por ejemplo me sonaba como un ejemplo, a mí me sonaba como un buen ejemplo el pensar, bueno, tengo ganas de ir a la playa, ¿no? Entonces está el sujeto y está el deseo, estar en la playa. Toda la mediación que tiene que pasar para obtener su satisfactor es contratar a una agencia de viajes, o primero buscar una agencia de viajes, lo que ya tiene en nuestros tiempos incluido, toda una serie de mediaciones en redes sociales, decidir cuál es la agencia, el comprar el boleto de avión, reservar el hotel, si se van a tener en el paquete otros servicios como comida, desayuno, algún paseo extra, día de turistas, pero no se acaba ahí con el boleto de vuelta, porque al salir necesitas las maletas, la ropa adecuada, un taxi, al salir que te lleve del taxi al aeropuerto, en el aeropuerto las personas que te ayudan con el equipaje. Entonces las mediaciones múltiples entre el sujeto y el deseo que quiere es lo que además jerarquiza, porque no tiene el mismo valor quien está contratando, quien te está ayudando a armar un paquete, al señor que te ayuda con las maletas, ¿no? Entonces eso ya implica todo un flujo de jerarquización, de precarización en el trabajo, porque además a lo que alude es a que todo este sistema funciona a partir del miedo. Entonces, ¿cómo funciona el temor o la violencia? La violencia económica, incluso lo dice por ahí. Pues es a través del miedo de que no seas capaz de tener ese tipo de privilegios, ¿no? Entonces, es a partir de ahí. Algo que podría comenzar como la defensa de la nuda vida, que también menciona, que es la satisfacción de las necesidades básicas, en realidad se va tornando cada vez más complicado por las intermediaciones, por las jerarquizaciones que eso va a marcar. A todo esto le va a llamar, bueno, y todo esto porque el sujeto se mantiene dentro de estas líneas en donde lo que va a desear va a ser el consumo además a partir de un deseo, de un deseo por el dinero, ¿no? Que se va a convertir en el fetiche, aunque no lo dice así, se va a convertir en el fetiche de la relación monetaria. Hace una diferencia entre lo que es la moneda como una relación social, que además es una relación social que se finca en la confianza, y el dinero ya sería como el fetiche, ¿no? La sustitución, lo que te va a dar acceso al placer, al satisfactor. Entonces, dice, bueno, no podemos desvincular, no podemos decir esto es moneda y esto es dinero, porque en realidad es otra relación, ¿no? Que es una relación económica de un deseo estructurado. Tenemos una relación, pero a través de esa relación vamos a obtener lo que estamos deseando. Entonces, bueno, esto también ya ha sido como muy analizado en el marxismo. El asalariado no tiene más que acceder a ese sistema, entrar dentro de ese sistema, además con confianza. Y aquí es lo que va a introducir con mucha fuerza Lordon, la cuestión de los afectos, porque se va a centrar en la situación de servidumbre. Entonces él plantea que la servidumbre se da a partir de las potencias afectivas. Entonces, siguiendo a Spinoza, él va a decir que hay afectos tristes y afectos alegres.
La novedad del neoliberalismo actual sería que sí, aunque funciona a través del miedo, también funciona a través o con mucho más fuerza por los afectos alegres, por el consentimiento. Consentimiento va a ser otro de los principales conceptos. Y bueno, el consentimiento se va a fincar en los afectos alegres a través de toda una estructura. También es como una gama de dispositivos impresionantes que van desde la idea de la empresa. La comunidad en el neoliberalismo dice es la empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la empresa te hace parte de la comunidad, ¿no? Y es esta idea de que vemos cuando se emplean las grandes transnacionales en Starbucks, en Walmart, ¿no? Ya no eres empleado, eres socio. Tienes que atender con una sonrisa, entonces la sonrisa del sistema es impuesta. Tienes que ponerte la camiseta del equipo, tienes que hacer equipo, incluso, ¿no? Se maneja la idea de hacer equipo, entonces ahí lo que hacen es manejar todos los afectos hacia el fin, que es la acumulación o la continuación de la acumulación del capitalista. Además, se hace a partir de una promesa. La promesa es una vida de bienestar, entonces, y por eso hago referencia a la idea de forclusión, que él no menciona así, que es la performatividad forclusión, que también son términos psicoanalíticos y también usados desde el feminismo, que es el deseo está va por un camino que es la reiteración de una estructura, pero también tiene que ver con cómo el sujeto lo toma, lo internaliza, lo reproduce, a veces con más algunas veces con más resistencias que otras, pero que en realidad es lo que hace el capitalismo es eso, ¿no? Dar la aspiración, dar el rumbo, entonces el sujeto lo internalizará, a veces dudará de ello, porque es también la tensión que maneja Lordon, la autonomía en la decisión frente a las a toda la estructura externa que te invita a entrar Pero bueno, al final, bajo la promesa de una buena vida, de que puedas gastar más de lo que tu trabajo está produciendo a través del crédito, es lo que va a ayudar a que se acepte una servidumbre alegre, ¿no? Entonces ahí está parte de la cuestión. Entonces, lo que plantea Lordon es para una sociedad post-fordista, que es en la que nos podríamos ubicar. Y bueno, la idea también es que el trabajo sea un obsequium, sea algo que disfrutes, sea tu vida, ¿no? Entonces el trabajo ya no es una carga, sino es algo que te debe hacer feliz, es una experiencia que también es... yo creo que estas cosas son muy fáciles de detectar, ¿no? Se ven en cualquier anuncio, se ven en cualquier... Incluso cuando buscas trabajo, ¿no? Gran ambiente laboral, únete a nuestro equipo. Entonces es el juego constante con los afectos. Otra de las cosas que hay que destacar de Lordon es la idea de colonialización. Esta idea sería como una utopía capitalista. Es decir, lo que el amo quiere es también lo que quiere el empleado. Entonces él lo maneja en una gráfica, ¿no? Es una línea, colonialización. Entonces está la voluntad del sujeto. Cuando el sujeto no quiere lo mismo que el patrón, esto se abriría, es un ángulo. Y el ángulo que se forma aquí es la potencia de la voluntad del sujeto. Y es ahí donde entra. Entonces, un sujeto así. Ah, perfecto, sí. Claro, sí. Sí, de hecho yo me imaginaba el ángulo incluso con dientes, ¿no? O sea, el sujeto está así, con toda la potencia que puede tener para resistir lo que busca el amo o el empleador y el empleado, ¿no? Entonces, entre más más abierto se encuentre el ángulo, será mayor la potencia. Pero llega y la utopía capitalista justo lo que busca es esto. Que sea exactamente lo mismo y que la servidumbre se acepte sin mayor resistencia. Entonces, bueno, esto es parte de la
de la propuesta, hablará siempre de un sujeto, deseante, como les dije, la idea de consentimiento como una economía de la alegría, ¿no? El consentimiento solo se da en la capacidad que tenga el sistema de jugar con la economía de la alegría. También se utiliza el miedo, y en ese sentido lo que se construye es un totalitarismo, porque lo que se hace es que el sujeto se inviste de la institución, se inviste de la empresa, ¿no? Entonces, y además eso se le vende como libertad. Eso es interesante, porque hacia el final del texto habla de esta libertad creativa que utiliza el capitalismo. Entonces, es un totalitarismo que se pone la máscara de libertad, porque claro, tú puedes trabajar de freelance, puedes tener tus horarios, puedes ser muy creativo, siempre y cuando te ajustes a ciertos parámetros, lo aceptes con alegría, no tienes derechos sociales, pero puedes ser creativo, ¿no? Te quitan como algunas cosas para que aceptes otras. Y esto lo llamo como la autosuperación del capitalismo debido a sus propias contradicciones, ¿no? Justamente un sujeto que busca libertad, que buscaría alguna forma de emancipación de la alienación del trabajo, termina alienado desde otro punto de vista, ¿no? Que es esto de la libertad creativa, y pone como ejemplo al artista. También parte de la idea de esto es que todo esto se naturaliza. Entonces, la dominación se vuelve algo absolutamente normalizado. Menciona, creo que es el único que le da realmente crédito a Bourdieu, en el hábitus, ¿no? Entonces, me parece el único al que le da crédito. Bueno, al final él se plantea desde el comunismo qué se puede hacer, ¿no? Si se supone que la apuesta política es la igualdad antes que la libertad, la igualdad. Entonces, ¿cómo manejar esta cuestión de la servidumbre? Él dice, bueno, la verdad es que no hay salida. La servidumbre va a presentarse en cualquiera que sea el sistema, ¿no? Es como muy humano manejar los afectos en relación al poder, en relación a los intereses. Sin embargo, él lo que dice es que lo que se puede hacer es, desde un punto de vista comunista, cambiar los parámetros de deseo, porque en realidad tampoco lo dice así, pero es un punto de vista muy estructuralista, porque al ser consciente de cómo se mueve la potencia del deseo dentro de una estructura, es lo que dice, bueno, lo que tendríamos que cambiar es el objetivo, los satisfactores, lo que da alegría, ¿no? Ya no es el consumo, ya no sería el crédito, el poder gastar más de lo que estás ganando, sino la búsqueda de que el otro tenga tanto como tú. Eso ya implicaría, ya no se mete más en eso, porque eso ya nos mete en un problema todo, ¿no? Que implica como muchas cosas, muchos cambios simbólicos, imaginarios, reales, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para no extenderme mucho, a mí me parece que Lordon hace un muy buen análisis, trata de innovar con estos elementos que desde el marxismo no se habían trabajado mucho, pero me parece que sí es como muy localizado, ¿no? Él deja de lado un montón de cosas, habla de la empresa, pero no habla, por ejemplo, de todo el sistema ilegal alrededor, los migrantes, el mercado negro. A mí, por ejemplo, me hacía mucho ruido que para él no existe... O sea, está el amo, el esclavo, y entonces el sistema funciona, pero de repente tú piensas en el contexto mexicano, y los afectos alegres, pero están los afectos tristes, pero ¿en dónde queda, por ejemplo, la violencia, el narco, lo que estamos viendo todos los días, asesinatos, feminicidios, algo que yo podría denominar como perversiones afectivas, ¿no? O economías de muerte, que ya no tienen que ver ni con las economías alegres ni las economías tristes. Pasa por alto, por ejemplo, la rabia del oprimido, ¿no? A mí también me recordaba, bueno, ¿en dónde está la rabia del oprimido? De Fanon, ¿no? Que sería como justo la contraparte a la melancolía francesa, o a la idea de melancolía también muy europea, o a la idea del afecto alegre del que está hablando.
Y bueno, y más allá también de una simple carga, también creo que de repente es sí le sale lo economista, ¿no? También pasa por alto todas las experiencias alternativas que tienen que ver con lógicas que a lo mejor no alcanzan a romper con el sistema, pero que están tratando de hacer cosas diferentes, como el buen vivir, la producción comunitaria dentro de otras, dentro de otros sistemas. ¿Qué otra cosa? La función de la fantasía. Bueno, también creo que habla como de una función de fantasía, sin nombrarla así. A mí me parece como un desmarque muy, muy político. Y bueno, yo ahí buscando acerca de quién era Frederick Lordon, me encontré con una entrevista en donde le preguntan, bueno, ahorita está la huelga en Francia, los trabajadores, pero ¿qué opinas del 15M? No, yo no conozco la experiencia española. Entonces a mí, yo dije, ¿qué? Pero o sea, nada más voltea y los españoles están ahí, ¿no? Dice, no, bueno, es que nosotros no podemos ser como Podemos, ¿no? No vamos a seguir el ejemplo de Podemos, para nosotros es un error. Yo no soy el líder, pero es un error seguir la vía de Podemos. No sé lo que va a pasar con este movimiento. Y entonces yo creo que sí, que justo este trabajo tiene que ver también con esos planteamientos, con lo que él está tratando de desmarcarse dentro de su contexto, a lo que está tratando de acercarse. Y bueno, pero en general creo que es un texto muy bueno, es un texto que te atrapa y tiene además una lógica muy... muy coherente, ¿no? Sí llega al punto que aunque es limitado para otros contextos, expone muy bien. Y bueno, yo hasta ahí le dejo. Perfecto. Por favor, doctor. Sí, ¿no? Gracias. Bueno, yo desde luego agradezco la invitación. Además, yo no había leído el texto, me pareció muy interesante, bueno, me permitieron conocerlo. Yo supongo que ya todos lo leyeron, por lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, pueden hacer más bien comentarios, te resume. Cuando hablaste tu primero, entonces me da más resumen que pensaba hacer. Bueno, a mí me parece que es un texto muy, muy importante, muy bello. Me gustó por varias razones. Una, ya se le había dicho a Jaime Ortega, pero no me creyó, me parece que es un texto muy althusseriano. Menciona dos veces Althusser. Pero es un texto que está muy, muy claramente dentro de la perspectiva filosófica de Althusser, por varias razones. Una, por su tesis central. El libro se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, porque Lordon va... uno de los valores más importantes del texto, yo creo, es ese. Dice que tenemos que dejar de lado ya la problemática de la servidumbre voluntaria, que es el nombre del libro de Lavoisier, que escribe durante la Revolución Francesa, pero que es el enigma de la filosofía política, o de una cierta manera de ver la filosofía política. Dice Rousseau que el problema político no consiste en por qué obedecemos cuando tenemos la pistola en la cabeza. Eso no tiene ninguna complejidad teórica, ni vale la pena siquiera pensarlo. Si tienes la pistola en la cabeza, tienes que obedecer ya. El problema es, ¿por qué obedecemos cuando no tenemos la pistola en la cabeza? Dice Rousseau, ese es el problema de la política. Y ahí aparece la Lavoisier, parece que hay situaciones en las que estamos en servidumbre voluntaria. ¿Por qué diablos estamos en servidumbre voluntaria? Contestar a eso, plantearse el problema así, es siempre ya caer en cuestiones de alienación, de enajenación. Siempre hay algún engaño por medio, alguna falsedad, alguna cosa así carente. Y Lordon es althusseriano porque justamente Althusser hubiera negado esa posibilidad. Todo lo que sea enajenación y alienación en Marx, para Althusser no es marxista, es anterior a Marx, es otra cosa. Marx no tiene una teoría de la enajenación, la teoría de la enajenación de Marx es una teoría hegeliana, no marxista. Lo que tiene Marx, hubiera dicho Althusser, es una teoría del fetichismo. Pero el fetichismo no es alienación, no es falsa conciencia de ninguna manera. Y eso es lo primero que me gusta mucho del libro. Se trata de pensar que fuera de la idea de la servidumbre voluntaria, ¿ajá?, no hay servidumbre voluntaria, no somos tan mensos y nos están engañando nadie de nada. ¿Ajá? No hay servidumbre voluntaria porque la acción nunca es estrictamente voluntaria, es un poco el problema. En eso también es althusseriano, el sujeto está sujetado. Todos los sujetos son construidos y el sujeto está sujetado.
Sujeto quiere decir sujetado, es el participio irregular del verbo sujetar. Y eso también es muy, muy alusteriano. Cuando hacemos servidumbre, pues es... Gabriel. Como lo decía Gabriel muy bien, la servidumbre y el consentimiento son exactamente lo mismo, nada más que la servidumbre es triste y el consentimiento es alegre. Pero son siempre acciones que están determinadas por nuestros afectos no son voluntarios, no son conscientes. Eso me gustó mucho el texto, en ese sentido post-althusseriano. La primera referencia que hace Althusser es precisamente eso. Dice, hay lecturas pre-althusserianas que hablan de la enajenación y estas cosas. No hay enajenación, el fetichismo es la forma de la subjetividad del capitalismo. Y ya está. En ese sentido es althusseriano. Es althusseriano también porque empieza analizando la relación salarial y dice que es el eje del capitalismo. Así empieza también Althusser su ideología ya para sus ideólogos de Estado. Dice que en la relación salarial se cruzan todas las problemáticas del capitalismo, pasan por la relación salarial, es el nudo de este asunto del capitalismo. Y la relación salarial es el eje, el vínculo que encuentra el orden entre Marx y Spinoza. Porque la relación salarial es el eje del capitalismo porque somete a todos los que no somos dueños de los medios de producción a la necesidad de atravesar por el deseo de otro para obtener el dinero. Sin el dinero no hay ninguna posibilidad de realizar ningún deseo. Y siempre, en el fondo, siempre está la amenaza de que nos vamos a quedar sin la relación salarial. No, los que no somos dueños del país o de algo así, estamos atenidos a que recibamos un salario de algún lado. Y todos los días, toda la vida, hay la amenaza de que lo perdamos. No podemos ser gerentes de la empresa más importante que quieras, podemos tener tiempo completo definitivo en la UNAM, que parece que es absolutamente intocable, pero cualquier día un calderón se despierta en la tarde, calenturiento, y cancela la compañía Luz y Fuerza del Centro y deja 40.000 personas en la calle después de 100 años de familias, de 3 generaciones de electricistas. Tú te puedes quedar un viernes en la tarde en la calle, y ese miedo existe y es el eje de todo el capitalismo, de todas las aficiones del capitalismo. Es una pasión triste y estamos siempre tristes los asalariados por ese lado. Ese es el bajo continuo del capitalismo. En ese sentido también es althusseriano. Y es althusseriano también por el énfasis en Spinoza. Althusser, el gran lector de Spinoza, es de los primeros que leen en la filosofía francesa Spinoza contemporánea, pero todos ellos, todos los que derivan de Althusser, que están en la misma escuela, alguien le llamó estructuralista, de manera un poco rara, Foucault, Deleuze, Derrida, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, toda esta escuela francesa de filosofía, hasta Lordon, son espinocianos. Esto de que sea espinociano es muy importante por muchas razones, el texto va a girar mucho en ello. Yo solo enfatizaré una cosa después de lo que dijo Gaby, que es muy, muy claro. Para entender esta cuestión del deseo en Spinoza hay que estar claros de que en Spinoza el deseo no tiene nada que ver con la carencia. Porque nuestra imagen usual del deseo es que deseamos algo porque no lo tenemos. Que en ese sentido el deseo es un motor porque es una falta, pero en Spinoza el deseo no falta, ni en Deleuze. Deseo es que deseamos, pero no porque nos falte, sino porque nos sobra. El deseo es una potencia, es una fuerza. Ajá. Nuestro deseo es el que crea sus objetos y no al revés. No es porque hay unos Converse que no tengo, entonces quiero los Converse. No, quiero los Converse porque los deseo, es primero mi deseo. Y luego el objeto es el deseo el que produce su realización. Insisto, es muy, muy importante. El deseo es porque sobra, no porque falta. Es una fuerza. En Spinoza, el ser mismo es ese deseo. El ser es potencia. Es poder, hubiera dicho Foucault. Porque en español, y también en francés, pero en español, se nos mezcla la noción de potencia con el sentido aristotélico. Como en Aristóteles distingue entre acto y potencia. Entonces, nosotros solemos entender potencia como posibilidad. Y otra vez, algo es posible porque falta algo. Pero en Spinoza, potencia es siempre en acto. No hay acto y potencia. Potencia es poder. En ese sentido, Foucault es muy spinociano. El poder en Foucault es poder porque puede. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el poder
siempre en términos negativos. Poder es lo que nos impide hacer algo. El poder siempre es negativo desde una perspectiva liberal, no nos deja. No nos deja construir, no nos deja vivir, nos impide cosas. Pero en Foucault el poder es positivo. Lo está tomando Spinoza. La potencia en Spinoza es que se puede. Es un poder. El deseo puede. Y este deseo, en su desenvolverse en el mundo, produce afecciones. Tú andas por el mundo deseando. Claro, cuando deseas chocas con la pared, algo pasa. Y eso te causa, te deja marcas. Te afecta, te moldea. Estás como abollado por el mundo. Vas transitando por el mundo y vas recibiendo un montón de abolladuras. Esas abolladuras son afecciones. El resultado de las afecciones son los afectos. Entonces, después de 50 golpes, tú ya estás muy madreado de las salpicaderas, entonces tal vez ya no camines derecho, te vas chuequito porque tu chasis se enchuecó, ¿de acuerdo? Bueno, el chasis que va para algún lado son afecciones. Sigue siendo deseo, pero el deseo no se expande como un escopetazo para cualquier lado, sino que tiene una historia. La historia del deseo son las afecciones. Por eso hay historia humana. Porque algunas sociedades han canalizado sus afecciones de ciertas maneras, otras de otras maneras, pero tampoco es que las afecciones acontezcan como sea. Yo creí que iba a decir que algunas sociedades están más abolladas que otras. Sí, tienen abolladuras diferentes. Eso me parece muy importante. Ahí Spinoza forma parte de la filosofía moderna. Dice Alberto Hirschman que lo que caracteriza a la filosofía moderna es que todos los filósofos modernos de los siglos XVII, XVIII hasta acá, hasta nuestros días, consideran que lo que mueve a actuar a los hombres son las pasiones. Lo que mueve a actuar a los hombres son las pasiones, estarán de acuerdo Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Spinoza, son todos. O sea que no, la razón no mueve. La razón no nos puede obligar a hacer nada. O sea, la razón nos puede dar orientaciones, pero no nos hace mover un músculo. El motor, literalmente el motor de la acción, son las pasiones. Así que si ustedes están aquí hoy, pueden echar un rollo racional. No, estoy aquí porque Latinoamérica merece que yo... Sí, pero no. Si fuera por la razón, estarías en tu cama. ¿Ah? Puta, Latinoamérica merece que yo... Te voltearías, pero no vendrías. Si estás aquí, estás porque tienes miedo, porque estás contento, porque algo te molesta, algo te afecta. Si no, no moverías un músculo. Y eso es lo que nos está diciendo Spinoza. Lo que mueve a todos los hombres es el deseo. Esta fuerza. Ahora, esta fuerza del ser en Spinoza tiene dos aspectos. O es alegre o es triste. Las pasiones en Spinoza no son solo pasiones del individuo, son pasiones del ser mismo. Lo alegre incrementa la potencia del ser. Tiene un sentido cósmico en Spinoza. Tenemos que estar alegres porque cuando estamos alegres, el ser, no nada más nosotros, el ser mismo florece. Cuando nos entristecemos, el ser mismo se disminuye. Los dos son poder. La tristeza no es que falte poder. Es poder. Nada más que es poder un poco menos expansivo que el otro. ¿Ok? Entonces, lo que nos mueve a actuar es el deseo. Lord se pregunta, ¿cómo es posible que... Bueno, pues se pregunta por la relación salarial. ¿Qué es la relación salarial? Que para satisfacer tus deseos tienes que pasar por el deseo de otro. Hay una mediación. Tú no puedes obtener. Es como los Rolling Stones. You can't always get what you want. No puedes obtener todo lo que deseas. Para obtener lo que deseas, necesitas pasar por la mediación del otro. En el capitalismo eso es relación salarial y hay un corte radical ahí. Hay, en efecto, clases sociales. Pero Lordon dice sí, y sin embargo no solo es en el capitalismo. Siempre que alguien hace una empresa, lo que hace es poner a trabajar a los demás para él. Cualquier tipo de liderazgo supone que el deseo, que el otro alinea su deseo con el tuyo. De alguna manera tú convences a los demás de que su deseo es tu deseo y los pones a trabajar para ti. En el capitalismo eso ocurre en la empresa y la empresa es una especie, una cadena de deseos. En la punta de esta pirámide
los que están más cerca de la punta alinean cada vez más su deseo con la empresa. Los directivos de la empresa creen que su vida es la empresa misma. Y a medida que va bajando, se va separando el deseo. La empresa intentará justo hacer eso, alinear todos los deseos para que todo lo que quiera sea lo que quiera la empresa. Y eso es el neoliberalismo contemporáneo, en el que se cumple una tercera etapa del capitalismo. La primera etapa del capitalismo es la clase obrera en Inglaterra de Engels, donde todo el mundo estaba muy triste porque trataban a latigazos. Y tu única posibilidad de sobrevivir era salir del trabajo algún día y ir a descansar a tu casa. Pero entonces, en tu casa te separabas del dispositivo. En el fordismo, que es el consumo masivo, estandarizado, todos compran su licuadora, todos compran su lavadora, todos compran su coche a plazos, su refrigerador a plazos. El fordismo organiza el consumo y entonces tú sales de la fábrica y te refugias en tu casa, pero en tu casa también tienes deseo de consumo. Te alineas un poco más. En el capitalismo actual, en la empresa neoliberal, lo decía muy bien Gaby, ahora eres feliz en tu trabajo. La idea es que todo lo que deseas sea lo que desea el capital, ¿no? Es un sometimiento abierto y se trata que sea un sometimiento feliz, ¿ok? Ese es más o menos el argumento del orden. Yo vería algunos problemas allí, no me extiendo más porque ya Gaby nos lo presentó. Hay varios problemas. Uno, yo les planteo tres problemas. Uno es esta cosa de la matematización. A mí me parece totalmente gratuita la grafiquita y la fórmula del coseno de no sé qué cosa. Nosotros podemos usar nuestras fórmulas de la trigonometría de la secundaria para lo que queramos, pero no veo ninguna razón para hacerlo aquí. Y me parece que Lordon, quiero creer que es irónico. También ha hecho trabajo mucho problemas de matematización y ciencias sociales. Y la matematización y ciencias sociales usualmente solamente cubre cosas, requisitos de prestigio científico. Porque se ve bien que haya matematización. Pero el argumento no agrega nada, ni demuestra nada, ni aporta nada. Salvo que Lordon quiere presentarse como científico social. Yo me ahorraría la matematización. Creo que no tiene ningún caso ahí. En fin, pero ese es el problema menor. Hay un problema más importante, mucho más importante, y es que Lordon reconoce a Marx toda la parte de la relación salarial, la descripción del miedo como agente de domesticación, pero hay una parte donde dice que deberíamos ya abandonar la noción de explotación como nos la propone Marx. Lordon dice, sí, existe la explotación, pero necesitamos un concepto de explotación, dice, que vaya por el lado de Spinoza, por el lado del deseo, y no por el lado del valor. Lo que él propone es, sí existe explotación, porque la explotación consiste en eso, en que te alineo hacia mi propio deseo. Esa amplitud, esa separación, podría incluso usarse para hablar de algún grado de explotación. Pero ya no hay explotación. No se puede recurrir a la explotación como la define Marx. En Marx, la explotación tiene que ver con el valor. La plusvalía es que se le quita al trabajador, o no se le retribuye al trabajador, una entidad extraña que es el tiempo abstracto. El tiempo de trabajo abstracto, socialmente necesario para producir una mercancía, el valor. Dice Lordon, eso ya no funciona porque el valor es una categoría sustancial en el capital. Es una categoría externa. Y es absolutamente inexistente. No sé si me explico. Cuando Marx habla en el capital de valor de uso y valor de cambio, el valor de cambio está muy claramente establecido, es la relación entre dos mercancías. Pero la noción de que hay un trabajo natural, algún tipo de trabajo que está dado naturalmente previo a la sociedad y que eso se le quita a alguien, eso es lo que dice Lordon, eso ni es ni puede existir. Porque siguiendo muy espinocianamente, todo esto es inmanente. El trabajo parece ser trascendente a la sociedad, previo, natural, anterior a la sociedad. No sé si me expliqué bien en eso. Ese tipo de crítica también se la podría hacer a Bolívar Echeverría, yo creo. Porque también Bolívar va a buscar que volvamos al valor de uso y a cosas así sustanciales. A mí me parece que Lordon no tiene razón, pero tendríamos que hacer un seminario sobre el capital, sobre esa parte, porque el valor en Marx no es sustancial, es una especie de hipótesis ficcional que él mismo elimina. Según yo, en el capital no se trabaja, no hay trabajo. Es una forma de argumentación muy parecida
a la que nos propone Wittgenstein en el Tratado Psicológico Filosófico. Wittgenstein dice ahí: construyo, elevo una escalera, llego al primer piso y quito la escalera. Así Marx construye en su teoría del valor, produce la teoría de la plusvalía y quita la teoría del valor. El valor es una hipótesis ahí locochona que después no vuelve a jugar ningún juego. Yo creo que Lordon está equivocado por la manera en que lee ahí, pero que independientemente de eso, pues tiene un problema ahí, pues un problema político. ¿Cuál es nuestra relación con el trabajo? Ajá. Tiene que ver con lo que decía Gaby. Ahí está Lordon en el París, en la Nuit Debout, ¿no? Toda la noche de pie en París, con este movimiento que tiene una relación compleja con los sindicatos y con los trabajadores. Tiene una relación compleja con los sindicatos y con los trabajadores porque el mismo Lordon no parece querer tener nada que ver con los trabajadores, con esa parte del marxismo vinculada al trabajo, a la organización sindical. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Del texto, de la parte más complicada y más polémica, yo creo que es esa. ¿Cuál es la relación con la explotación y si debemos mantener o no la categoría de explotación en términos de Marx? O, como nos propone Lordon, hacemos una categoría de explotación en términos de deseo. Yo creo que deberíamos seguir con Marx en ese punto. ¿Okay? Y el último problema que me parece que es importante ahí es el mismo problema que se le va a plantear al Toussaint. El deseo, la afección, es siempre histórica. No son deseos mínimos. Yo deseo lo que desea mi tiempo. Y mis afecciones sí recorren ciertos caminos porque las sociedades van construyendo ciertas maneras, ciertos canales para que fluya el deseo. Pero así y todo, a pesar de eso, el deseo siempre es mío, singular e intransferiblemente mío. Dice el Toussaint en Ideología para los Hijos de Estado: todos los sujetos son construidos. Yo, Gerardo de la Fuente, no me puse mi nombre. Todo lo que soy es producto del discurso del otro y de mi tiempo. Cuando yo quiero algo, no es que no lo quiero yo, es que lo quiere el sujeto por el que estoy sujetado. Digamos, yo hablo como estoy hablando ahorita porque soy académico, pero todos los académicos hablamos igual. ¿Por qué hablamos igual? Porque hay una institución que nos está sujetando. Somos constituidos como sujetos por el aparato ideológico del Estado, derecho a tu ser. Sí, pero al mismo tiempo yo tengo que creer que yo soy quien determina las decisiones. Yo escojo cada una de las palabras que digo aquí. Yo me he visto como me he visto. Yo siempre se le pongo ese ejemplo a los estudiantes. Los estudiantes se pasan 2 horas ante el espejo para venir acá echando estilo y todos son igualitos. Cada uno cree que ha elegido cómo ser estudiante, pero todos están sujetados y son constituidos como estudiantes. Y sin embargo, ser un sujeto significa que yo tengo que creer que decido libremente cada una de mis acciones. Ese es el último punto que me parece muy problemático del Lord, porque es muy problemático del ser. ¿Cómo es que el deseo es una fuerza y sin embargo es siempre mío, intransferiblemente mío? Es el mismo problema que tiene Deleuze en el Antiedipo. Dice Deleuze: el inconsciente no es privado, no es tuyo. No es que vas al psicoanalista y tú le digas tu inconsciente, pero tu inconsciente no es una propiedad privada. No te pertenece. El inconsciente es un río que fluye, que te constituye, te atraviesa, te hace pedazos, lo que sea, pero no es tuyo. Sí, pero sin embargo el que vive soy yo. Y yo creo, siento, que decido lo que estoy haciendo, que soy yo. Ese es el problema que vuelve a dejar en pie la cuestión de la servidumbre voluntaria. Por eso, por esa evidencia intuitiva, es que no es fácil deshacerse de la idea de la servidumbre voluntaria y todo el paquete que viene con ella: la enajenación, la falsa conciencia, el engaño. Porque yo siempre creo que yo decido libremente. Entonces voy a la empresa y yo me someto. Igual aquí, en este ámbito en el que estamos. Ustedes que son tan aglantines, aquí están calladitos desde hace más de una hora.
En su casa nadie lo soporta porque hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan. Pero cuando llegan aquí, se aplastan ahí. Cero. Domesticados, ¿no? Domesticados. ¿Y qué dirán ustedes? Bueno, sí, pero es servidumbre voluntaria, ¿no? O sea, yo decidí domesticarme. ¿Cómo te autoexplicas que no, no decidiste someterte? Es que es una institución que te constituye en el sometimiento y estás alegremente sometido. Pero estás sometido. Es lo que dice Lord, ¿no? Tu sometimiento es consentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que estás contento. Pero yo creo que mientras no se explique eso, que es un tema muy, muy recurrente, la agencia, el sujeto, ¿cuál es el papel del sujeto? Sí que existe un protagonista de la historia o no existe un protagonista de la historia. Yo creo que Lord no lo resuelve, aunque su texto ya con esto termina. Este era muy bueno. Y ese es muy bonito. Todo este rollo del consumo, del someterse al empresario, pero además sin culpabilizar al sujeto. O sea, no es que seamos tan idiotas que le creemos al tipo que nos da el curso de capacitación en la empresa. Eso es lo que me gusta, ¿eh? Es que la explicación sociológica usual siempre es esto, es que somos unos idiotas, ¿no? ¿Por qué compramos los productos? Porque nos identificamos con el que los vende. O sea, sale Brad Pitt usando un reloj y entonces yo compro el reloj y me siento Brad Pitt. Puta, es que soy un idiota. Pero la explicación sociológica siempre es, es esa, que soy un idiota, que me están engañando, que si pensara bien, ajá, que si no fuera tan estúpido, me liberaría. Pero Lord te está diciendo, no tiene que ver con eso. No es imaginación, no es eso. Ajá. Es que necesito estar alegre. ¿Okay? Es eso, es la alegría lo que me va a llevar, no la estupidez. Y eso me parece muy, muy valioso. No más.